El cambio se vive en Santa Marta con más inversión para la recuperación de la malla vial de El Rodadero, una de las principales zonas turísticas de la ciudad. La alcaldesa Virna Johnson priorizó la reposición de placas de los tramos más deteriorados para el mejoramiento de la movilidad del sector. Los 6 tramos que se intervendrán contarán con la reconstrucción de 1.842 metros lineales de pavimento rígido y la instalación de 1.866 metros lineales en las redes de alcantarillado. Estos nuevos 6 tramos se suman a los 44 puntos ya recuperados a través de la EDUS, ratificando el compromiso de la alcaldesa con el sector turístico. La calle Quinta desde la Marina hasta la Carrera Quinta. La Carrera Quinta entre calles Quinta y Transversal 1. La calle 5B entre carreras Cuarta y Quinta. La calle Sexta entre carreras Segunda y Quinta. La carrera Segunda entre calles Sexta y Octava. Y la carrera 4B entre calles Sexta y Séptima. En Santa Marta, el cambio sigue imparable, de cara a sus 500 años, con más obras que buscan consolidar a la ciudad como el destino preferido de turistas nacionales y extranjeros.